Partir todo lo que vayan ahí. Porque pollo es el mero mero. Vaya, entonces, claro, vos, de Jenny. ¿Qué onda aquí? Dicen, yo no sé, allí la Chetty lo tenía. Ah, la Chetty en este caso. Sí, ella lo tenía en este caso. ¿Y a quién es, pues? La mamá del. ¿Cómo me llama? La señora. Ajá, la doña. Ya está bien, señora, va. Pero vos dijiste que Chetty te había hablado ayer a vos, ¿o cuándo? Diablo, a mí ni que era ni mi número, tiene que quizás ella. Pues. Decirle que me marque a mí, pues. Yo el otro día vi, me dijiste que te había dicho que ella. Que decían que la Chetty la tenía, pero yo no sé, nosotros ya terminamos. Pero es que no dijo la Chetty que atrás del Mega tenía una ella, pues. Yo le pregunté a la Guarucía ahora. Eso no, atrás del Mega, o dijo en el callejón detrás del Mega. Callejón de ahí no hay nadie. Ese es el caso que ya tenían, que acabamos de ir a visitar. Sí. Ah, pues entonces ya no hay nadie que de nosotros, porque ya sé que no sé, yo bien de él. No, le hablamos y dijeron que no es de no, ni lo tenían por cerca. El de aquí, sí. Hola, Chulito. Hola, Manejar. Este no le llaman, pues. Ay, ya, ay, ya, no, 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 Chelito, ya está buena. El Achugar, como ya debe que anda carro el camarada, mire cómo está ahí. Yo de... estoy ahí, mi ya la chica es cambiada. Chelito, ya le va. Pues, nos vamos, nos quedamos. Yo no sé. Démosle, pues. Nadie quiere bajarse. A ver, ¿por qué va? Hable de la Chetty, hombre. ¿Qué tiene que ver la Chetty con eso, pues? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver la Chetty, hombre? La Chetty nomás. Supuestamente lo tenía aquí, yo no sé de eso. ¿Y qué tiene que ver la Chetty si no anda o no anda? Si la ayuda de nosotros va a llegar a quien la necesita. Digo, yo no sé cómo ella está, amiga. No perdemos nada en ir a ver, hombre, vamos. Le doy el teléfono, ¿qué? Vamos, hermano. Bueno, ni modo, misión es misión. Ajá. Cierto, misión es misión. Ay, Dios. Iba a tomar un yogur, pero no me la garza, porque ya está acostumbrado. Tomate la chapupa. Va, garza. Se llega acostumbrado uno a eso, pues. Sí. Para que sí, va. Los que cuidan los animalitos. Depende que una cosa que tenga y otra cosa que sea despidado. Sí, porque mi abuelo. Porque si sabe hacia donde están los animales, obviamente no. No, pero donde hay tunco siempre siente la presencia. No, pero si están enchiquerados, hija. Lo que pasa es que la gente que vive en granja no siente nada. Hay gente que no sabe limpiarlo. ¿Y qué es lo que hiede después? ¿La miado o la caca? La miado y el pupú. Es la pupú. Pero que si tienen cementado en donde y lava. Donde está, lo puede lavar bien. No, pero vaya, la pregunta es que si se llega a acostumbrar uno, va, tiene que ver el cuido. Pero, ajá, se acostumbra uno, ¿va? Porque yo como que nada que se hace. Como las personas que tienen este gallinero. Ah, ¿o para qué no vamos tan lejos? Como las personas que elegí del sudor. Ajá. Que se acostumbra. Los pedos, camarón, los pedos también. Los camarones, porque no están acostumbrados a los pedos. Sí. No, a la persona que el sudor le son bien fuertes. Ajá. Ellos no sienten y uno nomás se le acerca y siente. Cuando le llegan los sobacos. Armando antes, camarada, antes que usara desodorante, que era pobre, camarada. Ese sí le hería el sudor. A la Norma también va, pero no tanto como Armando. Ay, amigo, que no. Siempre me no, ya no. Ella no hiede la Norma, ya usa desodorante. Yo creo que este no. Es marica. Este camarada sí, jedilla. No, pero la Norma creo que tampoco no se ponía. Ajá, pero sí, ya. Oye, huélele. Es que sí. Ya huele a loción ahí. Sí, ya huele a macho. Sí. Este marica sí. Oiga, Norma. Que huele a macho, dice. Huele a macho, dice. Ah, pero lo raro es que sí es loción de mujer la que se ha usado, fíjese. ¿Quién dice que no utilizo? Es que Armando de mujer se puede estar bien. No, está bien mala. Ah, sí, ya fue a ver. Ah, ok. Ah, vaya. No, pero camarón no, nada de lo que te digo. No, nada. Ah, vaya. Ah, quizás porque ya no tienen, quizás. Ya no tienen, va. Como ella era la que decía. Sí, ella era la que los cuidaba. Vaya, que me tiene mascarilla, pues. Es que la vez que vinimos a dejar los paquetes, ahí sí se sentía la presencia. Mamá, yo quiero comprobar algo y no sé, algún día lo voy a hacer, pero servirá eso del limón. Para sí, eso sí es efectivo, vieja. Sí, ayuda.
Súper efectivo el limón para quitar el mal olor del sudor. Eso sí que después hiede a uno como cuando quema el limón y el olor así bien fuerte. Buenas. Buenas, permisito. No, ya pasaste. Buenas. ¿Dónde está? Ah, ahí está la señora. Permiso. Permisito. ¿Qué tal? Bien. Buenas. Que iba a tener un recuerdo. Ay, qué lindo. Hopper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué quebró? No, bolsita que estaba aquí. ¿Quién vino aquí, muchachos? A nadie, dicen, va. Ah, ok. Vaya, nos contaron que usted necesitaba una silla de ruedas. Vaya, entonces. No puedo caminar. Ya no puede caminar. Yo digo que hoy me desde quiera me levanto a sentarme ahí nomás con un palo. Siente, papi, siente la corazonada. Pase para adelante, Pey. Usted vino aquí. Fue la única que no sabía eso. No he entendido yo. Pey, y su hija, preséntela. Presente la otra hija que tiene. La otra. La otra. Vaya, entonces la sillita ya está lista, muchachos. Sí, ya. Ya, ahí está. Ya vi. Sí, ya sabía. ¿Quién está preguntando? Yo no sabía eso. Yo sí. Y que Pele informa la tía. Yo desde el primer día que vine, camarón. Nada, no inventen, no inventen. Mira, está roja, está viejo, la silla. ¿A quién se le ve? Ajá, le palpita el corazón. Sintió la presencia con la vida. En serio, morado lo miro yo, porque como cuando negro con rojo, morado. Morado queda. Mariana, ¿cómo está el otro? Rojo, ¿qué? Todavía lo pone nervioso, mire. Todavía pone nervioso a Pei, mire. ¡Ay, la ve! Vaya. Quita la silla, por favor. ¿Cuál es su nombre? Elisa. Ah, igual que usted llama, mire, Elisa. Ah, Licha. Ah, pues podemos decir Licha. Ah, pero ahí llegamos a la Elisa. Licha de la que ya está pasada ya. Ah, entonces la... Hasta se pone en negra. Ayer no había sido Licha y ahí era Licha. ¿Qué pasa? Se agachó y ya salió la Licha. Estamos acabando serio. Y como él estaba de él, escupó esa pose de flojo. De una pericolada. Y andaba una calzoneta, entonces estaba abierta. Le dieron los dos chirolones, camarón. Hasta rosaditos, mire. Y está con los pelos ahí. Sí, Rosalita. No, hermana. Él dice hasta eso. Con personetas, pero sin boxers. Pela seco. Vaya, entonces, niña Lisa, aquí viene la silla de ruedas de parte de los suscriptores de Sabor 4K. Esperamos que les sirva de mucho para que la puedan sacar, por lo menos a tomar el aire o cualquier cosa, para que no esté solo acostada y postrada por ahí, sino que también pueda salir. Pero no son familia. Son familia, no, amigas. No son familia, y no son familia de verdad usted. No quiere salir, dice. Pero no son familia y usted la cuida a usted. De verdad, y usted tiene buen corazón así. Con razón, es que había amor ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Por eso se enamoró usted, pues. Por el buen corazón. No había visto a Pei sonriendo durante el video. Sí, verdad que sí. ¡Hasta más pelado! ¡Miren los ojos cómo le brilla, cabrón! ¡Ah, Nano, cuando usted le dice eso era Pei por la muchacha! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, esto por Coco!
pero dime. Ah, bueno, ahorita que hay unos peines y dice, hey, nano, ¿qué pasó, le digo? Imagínate que, o sea, al venir aquí, no, pero que ya no vive aquí, ¿verdad? Se me... No. Al venir aquí, no sé. Se recuerda porque se divide todo eso. O sea, pide a alguien, me dice, me vinieron unos recuerdos bien bonitos. Y a mí que me estás hablando de recuerdos, yo no sé nada, le digo yo. Ay, comprendeme, me dice. Yo hoy la ve y me dice, ella es como la reza. ¿Cómo? ¿Recia? Y nadie le despertaba en otro mundo. En otro mundo perdida, men. No, no, pero no quiere salir porque está nerviosa. Nerviosísima, la tiene. Ella también está nerviosa. Silvia, creo que llama. O llama, Pei, Silvia va. Silvia. Silvia, y usted la cuida de verdad, la niña Licha. Y usted tiene gran corazón. Y de eso enamoró Don Pei, del gran corazón suyo. Oh, sí. ¿Y su hija cómo está, Silvia? En la casa está. Ah. Dice que cada día se va apreciando más a Pei, dice. ¿Ah? Hermana. Ah, sí, pues. O sea, que es tía de... Tía la Laura. Ah, sí. Hermana de Pistola, entonces. Pues la Juan se llama, papá de Laura. Ah, no sabía. O sea, que usted es hermana de Juan Pistola, usted. ¿Y a usted cómo le dicen? Escopeta. ¿O cómo le llaman a usted? Nomás Silviona le dicen, va. Ajá. Entonces, Don Pello, o sea que su hija es prima de la Laura. Sí. ¡Huela! Eso no es tan. ¡Huela! Sí, es verdad. Sí, ¿y por qué se cambió los 20? Sí. ¿Cuántos hijos tiene Pei, camarón? Pues con la Nayeli creo que son 4. Creo que está la hija de ella, la Nayeli, la Sofi y Coco. 4 hijos. Venga, tocalo. 4 hijos va, Pei. 4 hijos, ¿verdad? Sí. Ella, la Nayeli, la Sofi, Coco, 4. O ha dejado más por ahí. No, que me acuerdo. Ay, a ver, recio de Don Pei. Como dice que no se acuerda, entonces le pregunto si tú. Ah. Camarón, qué lado le vamos a poner. No hay nada de calor. Y mira, sudar y sudar. Ahí es frente, pero va. Ey, baby, pero hablando de las cabales, ¿por qué se pone nervioso? Cama. Ah. No, no, sí, yo sí, entiendo. Solo tóquelo. Solo tóquelo. Es algo normal esto. Huela, no, nada que ver. ¡Helado! ¡Qué helado! ¡Helado! ¿Cómo que se ha metido la mano en la hielera? ¡Ajá! ¡Heladísimo! Usted no quería ni a grabar aquí, mire. No, teníamos que dejar la silla a ella. Bueno, entonces, niña Licha, aquí le dejamos su sillita. Esperamos que le sirva de mucho. Y esto, como decía, viene de parte de los suscriptores del canal Sabor 4K. Así que el agradecimiento es para ellos. Muchas gracias. Y ay, disculpe la bulla que viene a hacer esta gente aquí. Ustedes no saben comportarse, miren. ¿Con quién más vive usted aquí, niña Licha? Solo con mi hijo, que es el perdido también. Ajá. Ah, y si le damos una canasta a ella también, muchacha. Sería bueno, ¿ah? Va, entonces. Cuatro le vine a regalar una canasta. Ajá, sí, la Armando a ella le dio la canastita. Va, entonces le vamos a dejar una canasta también de víveres. Va a durar en 50, va. En 50. En 50. En 50. Ya me dijeron, camarón, 50. Sí, no han ido todavía. Ya, hola. Por el buen corazón, dice. ¿Le doy el dinero a Pei, camarón? Sí, el dinero. ¡Tiene premio! A mí me tengo que dar. O sea, a mí me tengo premio. ¡Cama, si está sudando! ¡El buen corazón! ¡Cama, que hay permiso para que pase! ¿Y de verdad no es familia con ella? ¿Cómo? ¿De verdad no es familia? No son nada. Y la viene. Es que ella es buena gente. Sí, es buena gente. Es
Sí, no, ¿Y no es familia con Silvio usted? No. ¿Y la viene a cuidar? Sí. ¡Huela! ¿Cómo? Ella, familia, de Moncho, Toro. Ah, de la doña Nora, de la doña Dora. Ella, familia de la, Silvia, familia de él. ¿Con Silvia? Ah, con ella, ok. No, aquí en la cama. Vale, entonces aquí queda, mira, la canastita para que Silvia le pueda hacer la comidita también a usted. Y, pues, buen corazón... $40, hueva. Qué bonito. Y vos que me andas abrazando a mí, marica. Yo siempre cago el dinero con abrazo. Mire, y sí, de parte de los suscriptores. Silvia. Gracias por cuidar a Niña Elisa, por tener buen corazón. Como una cosa en acabar aquí en Pei, venimos a acabar. Acabar. Bueno, muchas gracias. Empezaron con los otros y acabaron al pobre Pei. Adiós. La Pei. Bueno, ya no hay tonquito. Un abrazo, le doy un beso a los que fueron. ¿Qué dices? Sí, la chula. Uy, todos me voy a estar acabando. Pero sudar es normal cuando está nervioso uno, pero helado, ¿por qué? No es nada el ventilador ese que andamos nosotros, no es nada el ventilador de aquí. Este está caliente. Así que cuando me pone a jugarme la mía reta y todo, aquí me rompamos yo. Más tarde, Pei termina con la mujer saliendo para acabar. Más tarde termina con tu viaje y termina para abajo. Ya nadie agradece. Pei, ya sé dónde me voy a hacer reto yo a usted. Ya sé dónde sé que va a crecer. ¡Bien! ¡Bien helado, botón! Hasta va a caer desmayado y dice que está bien. Hasta raro está acá. Acabaron. ¿Qué acabaron? Pobre Pei. Bueno, misión cumplida por hoy. Vámonos por el cine. Adiós.